Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Proyecto Radio MX presenta Remate Informativo, su noticiero matutino, segunda temporada. Noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Avid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone y su gran equipo de colaboradores y periodistas. ¡Comenzamos! Más de Remate Informativo, noticiero matutino. ¿Cómo están? Muy buenos días. Son 9:32 de la mañana y estamos totalmente en vivo a través de la señal de Proyecto Radio MX. Gracias por estar aquí con nosotros. Una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí y bueno, dándoles toda la información, todo el remate de noticias importantes de toda la semana y evidentemente con la compañía de todos ustedes y agradeciéndoles que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales. Estamos como Proyecto Radio MX, nuestra página en internet para que puedan ahí checar, escuchar los podcasts y el programa de manera directa. Proyectoradio.mx, estamos en la página de internet para que puedan estar en contacto con nosotros. De igual manera, las redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro Facebook Live, Proyecto Radio MX. Ahorita estamos ahí en el Facebook Live. Si nos quieren saludar, mandar saluditos y todo, ahí los estaremos leyendo a través del Facebook Live de Proyecto Radio. Muchas gracias y estamos también además en Remate Informativo Noticiero Matutino para que ahí también nos den un bonito like. Durante toda la semana estamos subiendo muchas noticias importantes, nacionales, internacionales, de todo tipo, para que las puedan seguir y se mantengan informados durante toda la semana. Estamos en nuestra cuenta de Remate Informativo Noticiero Matutino Facebook y también en Instagram, ahí nos encuentran. Y yo estoy como @AlexCatalánMX también en todas las redes sociales para que ahí me puedan seguir. Muchísimas gracias. Hoy aquí acompañado de mi querido Catalín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandro. Realmente, ¿no? Todavía sigue sorprendido, ¿verdad? Que estoy por aquí, ¿no? Claro. Y ahorita entrando desde tempranito, ¿no? Pero que siempre, qué bueno que estés aquí conmigo. Sí, sí, sí. Gracias, para que no te sientas tan solito, ¿no? Sí, no, gracias, gracias. Y más bueno, ahorita esto es un acontecimiento que tenemos en el equipo todavía un poquito sí, más. Sí, hombre, caray. Pero bueno, gracias y bueno, aquí está mi querido Catalín en la producción, mi querido Diego en cabina y en la dirección general de Proyecto Radio, mi querido Jorge Escamilla. Así que gracias, somos el equipo de Proyecto Radio MX y gracias por estar aquí con nosotros. Y de antemano, y bueno, aprovecho antes de comenzar las noticias, le mandamos un más sentido pésame a una de nuestras colaboradoras de aquí de Remate Informativo, a nuestra querida Luz Soto, que hace unos días falleció su mami lamentablemente, y por eso, bueno, desde antes, pues, si se han percatado, pues no ha estado aquí con nosotros desde hace ya casi un mesecito, pero estuvo muy delicada su mami y desafortunadamente hace unos días pues falleció su mamá. Y bueno, desde aquí todo el equipo de Remate Informativo le deseamos pronta resignación y que pues un abrazo sanador como los que ella nos mandaría, de luz como lo es ella, y se ve que cuenta con nosotros, con todo el equipo de Remate Informativo. Así que mi querida Lu, sé que nos estás viendo, gracias y te mando un abrazo y un beso a toda tu hermosa familia y pronto estaré ahí contigo dándote un abrazo y consolándote por esta pérdida. Te entiendo perfectamente, los que hemos perdido a un papi o una mami, pues sabemos lo que eso implica, pero pues estamos contigo, mi querida, ¿verdad? Sí, así es, condolencias y pues que pronto también regresas aquí con nosotros porque también es parte del proceso de superar ese tipo de cosas, sobre todo, de ¿no? Los duelos. Hacer realmente seguir tu vida, porque si te quedas atrapado en el pasado ya es un problema más grave. Sí, totalmente. Y pues bueno, le mandamos nuestro más sentido pésame a todo el equipo de Remate Informativo Noticiero Matutino. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con las noticias, con lo crudo de la semana, entre lo crudo y lo bueno. Así que
pues vamos a comenzar justamente con las noticias nacionales. Y bueno, comenzando y dando las primeras noticias nacionales, pues bueno, como abro casi siempre todos los viernes en relación a las noticias, pues comienzo con las cifras del COVID-19. México reporta más de 9,000 contagios y 76 muertes el día de ayer, hasta el corte del día de ayer, que fue 18 de agosto. Y pues bueno, la Secretaría de Salud informa que este jueves 18 de agosto, en las últimas 24 horas, México registra 9,319 nuevos contagios de COVID, con lo que la cifra de casos se eleva en total desde que empezó la pandemia, desde hace ya un poco más de 2 años, a 6,958,972, que ya es la cifra total hasta el día de hoy que se ha estado manejando en cuestión de contagios. En ese mismo lapso, nuestro país reportó 76 muertes más a causa del coronavirus, por lo cual llega a la total de defunciones registradas por la Secretaría de Salud en total 328,947, que ojo, esto solamente está reportado por medio de la Secretaría de Salud. Sin embargo, las cifras que después reflejó el INEGI a través del registro civil por actas de defunción, estamos ya por llegar a una cifra de 500,000 de mexicanos que fallecieron a través de por medio del COVID desde hace más de 2 años que empezó la pandemia. Esta cifra solamente la está reportando la Secretaría de Salud. Sin embargo, reitero, estamos en una cifra oficial de casi ya llegar al 500,000 de defunciones por COVID, que sí es súper lamentable, muy lamentable. Y pues bueno, los estados que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país. Como vemos, la Ciudad de México pues siempre está en repunte de contagios, y pues bueno, las ciudades principales, ahora pues San Luis Potosí se suma, Puebla también y todo esto. Y pues bueno, la edad media de los decesos aproximadamente es de hasta los 64 años. Y pues bueno, agradecidos de que toda esta gente haya estado con nosotros de cierta manera. Y pues muchísimas condolencias a todas las personas que han perdido un familiar a causa del coronavirus. Pero bueno, esto es las noticias que tenemos del coronavirus hasta el día de ayer. Reitero, hay que seguirnos cuidando, usen su cubrebocas, sana distancia en la medida posible. Sabemos que ya el semáforo epidemiológico ya valió, ya no existe, ya no lo hay, sin embargo en nosotros está. Y lo que sí les comento es de que ahorita que ya han bajado los contagios, yo ahora he visto más contagios de gente conocida que cuando estaba la quinta ola, y esto se debe también a que como estamos relajándonos un poquito en las medidas de cuidados, pues están contagiando. Entonces ayer que tuve curso, 2 de mis alumnos salieron contagiados de coronavirus de hace una semana, y así sucesivamente. De mi staff de revista 1313 tengo 3 contagiados. Entonces fíjense, estamos supuestamente bajando la ola y sin embargo está aquí. Pero bueno, hay que seguirnos cuidando. Y pasando a otras noticias, pues bueno, para algunos serán buenas noticias, para otros no tan buenas noticias. Los resultados de la COMIPENS 2022 ya están disponibles, y así ustedes la pueden consultar. ¿Qué es la COMIPENS? Pues bueno, la COMIPENS es justamente los resultados de todos los alumnos que hicieron su examen de selección para preparatoria de gobierno. ¿Tú probaste? Bueno, pues todavía ir. Puedes ir. A lo mejor ahora bueno. Sí ya te quedas. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Médica Superior, que reitero es la COMIPENS, dio a conocer los resultados del concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Para realizar la consulta, ustedes deben de entrar a la página de COMIPENS, tener el folio y el CURP tal como aparece en el comprobante credencial. La zona metropolitana de la CDMX justamente es donde van a poder consultar esto, solamente para la COMIPENS, que es aquí en la Ciudad de México y la zona conurbada. Tienen que tener, bueno, para efectos del concurso de asignación se han definido como lo que incluye la Ciudad de México, que es lo que incluye la COMIPENS, y también tiene que ver los 22 municipios conurbados del Estado de México. Eso es lo que engloba. Este año fueron 282,596 los jóvenes que se presentaron
En este examen para ingresar al nivel medio superior. ¿Y cómo pueden ustedes consultar estos resultados de la COMIPENS? Los aspirantes con su número de folio y su CURP podrán consultar su resultado individual del proceso de asignación 2022, el cual será únicamente un reporte de carácter informativo sin validez oficial. Y a su vez, evidentemente, ahí les van a decir cómo tienen que llevar con el proceso y todo esto. Y aparte podrán enviarles el resultado a través de un correo electrónico. ¿Cómo saber si se quedaron en alguna de la prepa? Pues la Gaceta Electrónica de Resultados incluirá el número de aciertos que logró cada aspirante en el examen, así como la opción educativa que le fue asignada en el concurso. En caso de que el aspirante no haya obtenido un lugar en el concurso, se indicará la causa. Por eso digo que hay buenas noticias para algunos y no tan buenos para otros. Pero, pues felicidades a los chicos que si ya consultaron. A partir de ayer ya está disponible esta gaceta de la COMIPENS vía electrónico para que puedan consultar los datos y vean si sí fueron asignados. Ojalá, y si es así, felicidades a todos los chicos que se hayan quedado en la prepa. Y sobre todo los que han estudiado, porque si no te quedas es por algo. Claro, porque has dejado de hacer cosas y pues muy importantes para la edad que tienen. Pero a final de cuentas también hay más opciones que ojalá, si no se quedaron en alguna de su preferencia, pues también puedan, si tienen la posibilidad, hay muchas becas que otorgan instituciones privadas. Entonces el hecho es de quien quiere estudiar lo seguirá haciendo y verá en sus medidas y en sus posibilidades. Y si aún así no las tienen, postúlense el siguiente año cuando vuelva a salir la convocatoria, pero no desistan en seguir estudiando. En verdad necesitamos más jóvenes preparados, sobre todo en estas nuevas generaciones. Así que felicidades, y a los que no se desanimen. Cuántas veces nos han cerrado la puerta en muchos lados y pensamos que ya no la hicimos, y a veces otras puertas son las que se abren, así que no se me desanimen a los que no están, y los que sí, pues muchas felicidades. Y pues bueno, la semana pasada di una noticia en relación a un carro que arrolló a unos policías ahí en Calzada de Tlalpan por altura de General Anaya. Pues bueno, vincularon al proceso a joven que atropelló a los policías justamente sobre esta calzada. El juez de control vinculó al proceso a Daniel N., conductor que atropelló a 4 policías capitalinos sobre Calzada de Tlalpan, uno de los cuales pues lamentablemente falleció el 11 de agosto pasado. Justamente el día de ayer, en la continuación de audiencia, el impartidor de justicia le ratificó como medida cautelar la previsión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el reclusorio. El juzgador también fijó 3 meses para el cierre de la investigación. De esta manera fue definida la situación jurídica del joven de 25 años, quien a través de su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional durante el acto judicial que se llevó a cabo el 13 de agosto pasado, 2 días después de que fue este lamentable incidente. En aquella ocasión, su acompañante, que viajaba de copiloto, fue vinculado a proceso, pero le concedieron la suspensión condicional provisional del proceso, por lo que salió del reclusorio. Sin embargo, Alejandro N., de 27 años, deberá de acudir a firmar periódicamente y cumplir con lo determinado por el juez para que no regrese al penal, a donde lo trasladaron tras haber sido detenido junto al conductor el mismo día de los hechos. Qué lamentable, y pues bueno, trunca su vida, 25 años. No, 25 pero años, sí. Hay que ver cuál ha sido, ¿no?, el detalle, pero ahí a estas edades el alcohol, las drogas, uh-huh, son factor primordial, ¿no? Y no creo que los 4 policías estaban en la mitad de la calzada del Tlalpan, ¿verdad? Sí, sí estaban haciendo un operativo. Ah, entonces estaban, se quiso saltar por estaban, alcohol y por todo. Exacto, o sea, estaban haciendo los policías, estaban haciendo un operativo, y él lo que hizo fue acelerar y se los llevó. Eso, entonces, ya con muerto, pues ya son 30 años de cárcel mínimo. Sí, sí, ya destrozó su vida. Sí, por eso te digo. Por una multa años, o por estar en el torito. Le hubiera salido más barato eso, justamente. Sí. Que estar y 36 horas en el torito. De 4, 3, 1 falleció y 3 siguen muy graves todavía en el hospital. Entonces, está ese proceso, pero bueno. Seguiremos viendo a ver qué pasa con esto, y qué lamentable, como lo acabamos de mencionar. Y bueno,
justamente si ustedes vieron durante toda esta semana, han estado haciendo unos cateos, sobre todo extorsiones que han estado haciendo vía telefónica, vía WhatsApp. Pues bueno, ¿a qué vamos con esto? Que van 27 detenidos tras cateos a call centers relacionados a extorsiones. A mí esta noticia como que me tiene muy en shock y les voy a explicar por qué. Porque yo, un servidor, en mis hace mucho tiempo y me dediqué a trabajar en call centers. Trabajé mucho tiempo en call centers y, sin embargo, los call centers siempre han sido un semillero de mucho talento, además, pero también es una fuente de ingresos para muchos estudiantes, muchos que estudian. Y call centers, muchos trabajan medios tiempos y les da la oportunidad a los estudiantes, pues, de que trabajen. Entonces, pues, es una fuente importante de ingresos para mucho, mucho joven. Y desafortunadamente, pues, hasta ahora los call centers han prestado para esto de las extorsiones. Y qué triste, porque ahora justamente dentro de esta nota, pues, van 27 detenidos como parte de los 6 cateos simultáneos que se llevaron a cabo el día miércoles en distintos inmuebles que operaban como call centers justamente y derivados a investigaciones a aplicaciones que otorgan préstamos para después extorsionar, informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Dicha cifra se actualizó alrededor de las 8 de la noche justamente del día miércoles, a una hora antes de que el vocero de la FGJ, Ulises Lara, había indicado que iban 19 arrestados, entre ellos dos mujeres extranjeras. Detalló que todos fueron aprehendidos en el cateo que se realizó en un call center ubicado en la colonia Actipan, en la alcaldía Benito Juárez. Lara López agregó que en este predio también fueron hallados más de 3 centenares de teléfonos celulares, casi 1,000 microtarjetas o chips para dichos dispositivos, así como computadoras portátiles y un pasaporte. Por último, el funcionario pues señaló que la FGJ pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos siguientes: el 5345-5000, el 5200-9000 y el 800-745-2369 para orientación jurídica gratuita y para que los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos corporativos presenten su denuncia. Además, estos call centers desmantelados justamente en la CDMX eran coordinados. ¿De dónde creen? Pues desde China. Esto lo mencionó Omar Hartshorn justamente en una conferencia. Y desde China, pues el titular justamente Omar García Hartshorn señaló que es la mañana del día de ayer en conferencia de prensa que tras operativos en 4 alcaldías el día miércoles se catearon 12 domicilios relacionados con el delito de fraude y extorsión cometido en agravio de ciudadanos que descargaban aplicaciones financieras conocidas como montadeudas. El jefe de la policía aseguró que algunos de estos call centers, aunque están instalados justamente en la Ciudad de México, eran coordinados desde China y operaban en diversos estados justamente de la República, como el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Monterrey, Hidalgo, Querétaro y hasta en Colombia. En más detalles, se supo que eran 590 personas las que se encontraban laborando en estos lugares. Y si no es que más, ¿eh? O sea, porque un call center no crean que solamente hay 590, hay infinidad, miles. Hay muchas personas. En estos entre estos objetos asegurados habían bolsas de cocaína, cartuchos, como lo dije, tarjetas de circulación, licencias de manejo apócrifas, credenciales para votar, entre otras. También juegos de placas de vehículos, celulares, laptops, dinero en efectivo, sobres con leyendas de instituciones bancarias. Y entre los detenidos hay 5 presuntos responsables de origen asiático con residencia en México. Se desactivaron más de 90 aplicaciones de este tipo. Abusados, porque justamente eso de las extorsiones está muy delicado, porque hay muchas aplicaciones a través de los celulares que les otorgan préstamos y que te dicen, puedes jugar ahí, me das tus datos y todo esto. Tristemente, estas aplicaciones lo que hacen es manejar una base de datos y después extorsionarte justamente, que son estas llamadas que hacían de los call centers, y hasta con amenazas de muerte. Por eso es que se hicieron este desmantelamiento de estos call centers aquí en la Ciudad de México. Y como lo dije, no solo aquí, había en el Estado de México, había en Querétaro, había en Hidalgo, Monterrey,
en muchos lados y hasta en Colombia. Y no lo duden que en verdad hayan más lugares, pero abusados. De verdad, ustedes si necesitan un préstamo, cualquiera sea, acudan a instituciones serias que se los puedan otorgar, porque esto de verdad es molesto y a través de las apps, pues ahora se piratean la información. No, y hay una cosa muy importante todavía y te complemento esa nota, porque ese tipo de aplicaciones tienen un apartado ahí y a veces la gente, por hacerse el proceso rápido, dan sí a todo. Y parte de la aplicación de préstamos viene que pueda tener acceso a todos tus contactos. Es correcto. Y de ahí pueden acceder a tu teléfono, a todo lo que tiene tu teléfono, tu computadora, porque muchos luego la usan, por ejemplo, el WhatsApp o el correo electrónico en la computadora, en el teléfono. Y entonces enrutas toda tu información del teléfono y de la computadora con ellos. Y de ahí te pueden montar y hacer de todo. Y, por ejemplo, ahorita un amigo tiene, le hackearon, parte de eso, le hackearon su teléfono y están pidiendo dinero a su nombre. Imagínate, son detalles que hay que tener cuidado, como tú dices, lo mejor es ir a los bancos, ir a los lugares realmente donde y ocupen un préstamo si realmente lo requiere. Sí, solamente. No para irse de fiesta este fin de semana. No tapen un hoyo para destapar otro, que así pasa con los créditos. Tapes un hoyo y luego otro, entonces no. Pero vamos a darle seguimiento a estos. Pero qué triste, hombre, que los call centers estén con esto. Y yo sé que los menos culpables son los chicos, ¿eh? Los que trabajan ahí, los que están en vía telefónica. Ellos van, buscan chamba, les ofrecen lo que les van a pagar y están ahí. Me queda claro que ellos son los menos responsables. Pero también, chicos, en verdad, al momento de que vayan a buscar trabajo, abusados, vean bien, averigüen bien qué empresa es, el prestigio que tiene y sobre todo qué campañas son las que trabajan. Porque los call centers trabajan por campañas. Entonces, abusados con eso, en verdad, porque es bien delicado esta situación de los call centers y sobre todo que vayan y trabajen en eso. Se los pudieron llevar a todos, en verdad, porque todos están cometiendo un delito. O sea, antes sí que no se llevaron a todos los niños de los call centers también, o sea. Pero bueno, abusados y bueno, trataré de darle seguimiento a esta noticia, pero qué lamentable es que está pasando esto de las extorsiones que está a través de. Y ha sido desde hace muchos años y es tema, ¿no? Sí. Es tema y no eso, para cobrarte también. A veces cuando tienes una deuda, que sí la tienes muchas veces, ¿cómo te llaman para cobrarte? Y que ya pague y te amenazan y te hablan desde las 7 de la mañana, está sonando el teléfono hasta las 10 de la noche. Eso es un hostigamiento. Entonces, bueno, tratar de en la menor medida posible, como dice Catalín, no usar tanto estos créditos. Pero bueno. Pasando a otras noticias, pues bueno, hace una semana también les hablé del mentado Alito, que es el presidente nacional del PRI. Bueno, este Alito está dando mucho de qué hablar. Y bueno, ratificaron la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, contra el tocayo. El diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer, informó que el fiscal anticorrupción de Campeche, Loreto Verdejo Villasís, ratificó la solicitud de desafuero en contra del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el legislador dio a conocer la visita del fiscal a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. El diputado indicó que el siguiente paso será la instalación de la sección instructora, que es evidentemente la que va a determinar si aplica el desafuero. El diputado retomó una publicación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien también dio a conocer la información. Sin embargo, pues inmediatamente después de esto, pues eliminaron el mensaje, como que dijeron, pues como que yo no dije nada y se lavaron ahí las manos, ¿no? El martes pasado, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, acompañado del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dieron a conocer la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado por su propiedad cateada en el fraccionamiento Lomas de Castillo y obra artística. Renato Sales argumentó que la mansión del dirigente priista tiene un valor de 130 millones de pesos y la obra artística que tiene es de por 50 millones de pesos. Ahí nomás para que se den un quemón. Ante la denuncia presentada el pasado martes, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de violar el debido proceso por acompañar la solicitud de desafuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esa propiedad?
130 millones de pesitos, la mansión del dirigente priista allá en Campeche. Y luego dicen que los políticos no son corruptos. ¿De dónde se saca? O sea, un humano normal, ¿de dónde vas a sacar 130 millones de pesos para tener una mansión? Y aunado a esos 50 millones de una obra que él tiene ahí, dentro de la mansión, o sea... ¿Pero alguien duda que los políticos no son corruptos? ¿El presidente actual, Obrador? Dice que no, que cero corrupción. No, a ver. Cero impunidad. Una cosa es lo que él diga. Claro. Y otra cosa es lo que realmente pasa. Por supuesto, pues eso lo sabemos. Una cosa es lo que él diga y otra lo que realmente no, sucede. Yo puedo decir que tengo 10 millones de dólares, ¿tú me crees? Pues no. Entonces. No, pero ahí está la cuestión, que justamente cuando la mayoría de gobernadores o de dirigentes de partidos políticos, cuando terminan sus lapsos de gobierno, es cuando siempre le salen sus trapitos al sol y son acusados, y muchos del sexenio anterior están hasta presos, ¿eh? Entonces, abusado, porque Alito, pues sigue dando mucho de qué hablar, y sobre todo viendas que el PRI, pues no tiene una postura fija en relación a la candidatura presidencial que se va a dar justamente en 2 años. Morena ya tiene sus corcholatas destapadas desde hace más de 2 meses, y el PRI nada, el PAN nada, así que pues abusados. Y Alito va a estar todavía dando mucho de qué hablar, el tocayo Alito, que se ha vuelto más viral en redes sociales que por otras cosas que tienen que ver por política, pero bueno. Pero la política es el mayor guerra que hay hoy por hoy, en muchos lados. Dirían política ficción. Exacto. Estamos en la política ficción. Hay que hacer una sesión de eso donde hablamos nada más de eso. De pura política ficción, ¿no? Exacto, porque realmente es impresionante lo que está pasando, sobre todo la política en México. Totalmente. Oye, y pues en otras noticias justamente y triste y lamentable, asesinan al hijo del alcalde de Celaya. Estaba justamente afuera de una farmacia. Y mientras se encontraba estacionado afuera de una farmacia a bordo de su camioneta, Guillermo, uno de los hijos del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, fue asesinado por sujetos desconocidos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas en el estacionamiento de la farmacia Guadalajara, localizada sobre la calle Madero, esquina 2 de Abril, en el barrio del Zapote. La víctima conducía una camioneta de color gris Jeep Grand Cherokee y recién se había subido a su vehículo cuando dos sujetos con armas largas le dispararon. En la ventanilla de la puerta del copiloto pudieron contabilizarse por lo menos 17 impactos de bala. Los sicarios abordaron una camioneta y se fueron sin mayor problema, mientras que el muchacho quedó recargado sobre el volante de la Jeep. Más tarde llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El hijo del alcalde de Celaya, para entonces, pues ya había muerto. Hasta el momento el gobierno de Celaya no ha lanzado ningún posicionamiento, pero cabe destacar que justamente el pasado 14 de agosto aparecieron lonas amenazantes sobre los puentes peatonales de la ciudad. El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez, lamentó los hechos y dijo que la Fiscalía del Estado llevará a cabo una investigación expedita para detener a los responsables de este cobarde asesinato. A la ciudadanía les reiteró que el compromiso de seguir luchando por la paz de Celaya. Esto sucedió apenas hace 2 días también, ¿eh? Esto fue el miércoles pasado, este asesinato, y volvemos al punto con toda la semana pasada, justamente el viernes, de la noticia acerca de una noche, o sea, catastrófica que pasó Guanajuato, todo Salvatierra, Irapuato, León, Celaya, Salamanca, incendiaron Oxxos, incendiaron autos, o sea, vivieron una noche terrible por cuestiones del crimen organizado. Y ahora el asesinato del hijo del alcalde de Celaya, qué lamentable, y de verdad que la ciudad de Celaya ya es una ciudad sin ley. Todo Guanajuato, y en verdad no, los que todo hemos México, tenido... No lo pongas en el contexto porque ahí pasaron más cosas, ponlo todo México. Es todo México, pero desafortunadamente, Catalín, quien ahorita lo ha radicado más es ese estado, porque tiene ya muchos años que Guanajuato se ha vuelto tierra sin ley del crimen organizado, y eso es bastante triste, porque a final de cuentas pareciera que las cosas no cambian en ese estado, y es un estado
que si hablamos de una manera turísticamente hablando, es un estado súper turístico, porque está San Miguel de Allende, está Guanajuato capital, hay muchas ciudades muy turísticas donde va mucho extranjero, inclusive más adelante voy a dar esa nota en donde Estados Unidos, por lo menos el gobierno de Estados Unidos, ya advirtió a todos sus ciudadanos que no vengan a México y sobre todo a ciertas ciudades, entre ellas está incluido el estado de Guanajuato. Yo que conozco el estado de Guanajuato, que tengo oportunidad de conocer, conozco Celaya y muchas partes de Guanajuato, es triste porque la gente es muy cálida, te atienden muy bien, pero tristemente esto es la parte horrible del estado, en donde no pueden tener esta tranquilidad por desafortunadamente por este ajuste de cuentas y por culpa del crimen organizado. Y sí, sé que el contexto de todo el país está es crítico, pero Guanajuato sin duda ha sido un estado, si lo pones en el contexto de México actual, Guanajuato es el mayor estado con los más índices justamente que tiene del crimen organizado y donde se han suscitado muchos más eventos desafortunados. No, y yo, por ejemplo, yo si fuera hoy presidente de México, yo a partir de mañana saco a la calle, sobre todo a ciertos lugares donde realmente saco el ejército a la calle. Uh-huh. Y hay que ir por los delincuentes, ya que se deje de besos y abrazos, porque los delincuentes esos ya vemos no que están haciendo. Esos no te dicen besos y abrazos, esos llegan y te matan. Y como decía el presidente, no, que hay que hacer las cosas sobre los derechos humanos. ¿Qué derecho humano tiene un delincuente que va y mata a la gente? Sí, o que destruye las cosas, o las propiedades que privadas, que públicas, ¿sí?, de los demás. ¿Qué derechos humanos tienen ellos? Ya se quitaron el derecho de tener esos derechos. Y eso es lamentable y triste que lo diga, sobre todo públicamente, el presidente de la República. Y en las mañaneras, y sobre todo en las mañaneras. Y qué triste, ¿no?, que ya hay gobiernos que ya han tomado, si él no toma carta en el asunto, otros gobiernos han tomado carta en el asunto, ¿en qué? Uh-huh. De excluir México de la mapa turística del mundo. Y si lo ha hecho Estados Unidos, y pronto lo van a hacer los de España, sí, claro, y los de, ¿eh?, Europa, y así vas bajando. Entonces, ¿quién va perdiendo al final? Sí. Sí. Todos los que vivimos aquí en México. Pero por eso dije hace un momento, pero ellos ya tienen sus corcholatas, ya muchos de Morena ya se están destapando para la candidatura presidencial. Fíjense en esto primero, antes de querer ser presidentes o algo, porque en verdad Morena, a mi punto de vista, y eso que soy apartidario, tendría que serlo por mi postura como comunicador, de no tomar partido evidentemente, pero sí es una situación bastante lamentable, y toda la gente que vota y vamos a las urnas aquí en México, tomen en cuenta esto que está pasando, porque en verdad no es posible que no, yo tengo información de primera mano, donde no, Morena lleva ya desde que entraron, llevan trabajando la siguiente candidatura. Sí, ya. Y donde los diputados federales aparte, no que son corruptos, van más allá de la corrupción. Pero bueno, diría Obrador, cero impunidad, o sea, pero bueno. Eso es la política impunidad. Política ficción, volvemos a lo mismo, política ficción. Y justamente siguiendo con la política ficción, justamente, pues García Cabeza de Vaca irá contra el Ministerio Público, juez y funcionarios. Él menciona que él está muy tranquilo, justamente hablando de la corrupción de políticos. Y bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que irá contra el Ministerio Público, el juez y los funcionarios que violaron la ley, tras acusar que en el caso en su contra se trata de una persecución política por disentir con algunas políticas del gobierno federal. García Cabeza de Vaca, quien concluirá su cargo como gobernador justamente a finales del mes pasado, del mes que viene, de septiembre, aseguró que no se va a esconder y que seguirá trabajando desde otra trinchera en favor de Tamaulipas y de México, además de que se dijo tranquilo, ya que afirmó ha presentado todas las pruebas de su inocencia y la de su familia a la Fiscalía General de la República. Cuestionó que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no se ha presentado ante la FGR para entregar las pruebas que sustentan las acusaciones en su contra, y afirmó que se trata de una calumnia de su parte para desacreditarlo a él y a la oposición. García Cabeza de Vaca afirmó además que las acusaciones en su contra son por delitos fabricados debido a que ha alzado la voz por cuestiones en el país y políticas públicas en las que él no está de acuerdo, a diferencia de otros mandatarios, quien dijo se conformaron con una embajada y que por eso pues, se quedaron callados.
Y volvemos al punto, pues veremos, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, que ya justamente termina su política a finales de septiembre, pues ya veremos, ¿verdad? Si no se esconde, si no es de los típicos exgobernadores que se desaparecen y que no tienen nada que ver con y política. Y dentro de 3-4 años ya los van el presos. Tiempo, exacto, el tiempo es el que da la razón. Él dice que no, pero bueno, ya después del tiempo nos dirá si efectivamente es o no es, y si sucede o no sucede. Ya lo veremos después, a ver qué sucede con García Cabeza de Vaca. Pero bueno, en otras noticias, pues bueno, y esto sí es sorprendente, un cocodrilo mató a un hombre y paseó su cuerpo, hablando justamente de Tamaulipas, y paseó su cuerpo por la orilla de la laguna de Tamaulipas. ¿Lo puedes creer? Bueno, si ustedes no lo pueden creer, yo tampoco, hablando justamente de Tamaulipas. Y pues bueno, en el municipio de Tampico, en el estado de Tamaulipas, un cocodrilo de más de 2 metros de largo atacó y mató a un hombre. Además, paseó el cuerpo durante varios minutos hasta que el personal de Protección Civil pudo quitárselo. El incidente ocurrió el día de ayer, justamente en la mañana, cuando testigos avisaron que el reptil llevaba por toda la orilla de la laguna del Carpintero el cuerpo de una persona. Oficiales de Protección Civil se dieron a la tarea de ubicar al saurio. Tras varias maniobras pudieron rescatar el cuerpo. De acuerdo al reporte, la víctima de una persona de edad joven y que por el momento está en calidad de desconocido. Los avances de las investigaciones señalan que el ataque ocurrió a la altura de la Rueda de la Fortuna sobre el bulevar Fidel Velázquez, donde el animal lo pescó y además lo arrastró hasta el agua. Después, con el cuerpo de la víctima en el hocico, cruzó por unos túneles de desagüe que conectan con la laguna del Carpintero. Ya en la orilla, el animal se desplazó por más de una cuadra hasta que el personal de Protección Civil se lo quitó. Entonces, pues qué barbaridad. Está terrible. Justamente. No, ¿pero qué haces sabiendo cae cocodrilo? Ahí está. ¿Qué haces ahí? ¿Sí me pusieron la imagen? No, la del cocodrilo. Véanla, no, esa rueda, esa es otra, de otra nota, eso es del cocodrilo, justamente, está cañón, porque no se sabe justamente qué pasó y quién es este joven, al que se lo tragó literal el cocodrilo, pero el cuerpo, el cocodrilo, así, tranquilamente, lo fue paseando. Entonces, pues qué lamentable y qué triste, y se sigue sin saber qué fue lo que pasó y quién es esta persona, pero así, tal cual y tan tranquilo, lo paseó por toda la orilla del río y qué triste, en verdad, qué pena esta situación por este río de Tampico. Así que, pues ahí está. ¿Sí encontraron la imagen? Sí, okay. Sí, ahí van por orden. Entonces, pues sí, qué triste y qué lamentable, ¿no? Sí, no, pero ¿qué haces ahí? Pero es que a veces uno no sabe que si el cocodrilo salió y lo pescó de algún lado. Me imagino que ahí seguramente hay carteles. Que hay que tener cuidado de que hay reptiles. Pues, ¿qué crees que no los hay? ¿No? No. Entonces, ¿la culpa quién la tiene? Sí, exacto. Entonces, no, que la culpa, han, porque no, como exactamente tú dices, yo voy, paseo y si me gusta. Es como si estás tú, no sé, en algún lado. Aquí en Chapultepec, por ejemplo, pasa orilla, así, si no. Estás en la orilla, exacto, del río y en ese te sale el cocodrilo y te pesca. Sí. O sea, a eso, ese es el tema. O sea, sí, entonces la culpa la tienen quien está a cargo de esas tierras y de ese lago y de todo. Pues sí, pero hay nanita ya con esto, que ganas le van a quedar a uno de andar paseando por las orillas de una laguna o de un río. Que te vaya a salir, deja de cocodrilo, a veces te sale hasta una serpiente u otro animal y no sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, pasando a otras noticias, pues también. Esta sí está de risa. Esta es tu política ficción, ¿no? La veniste haciendo terriblemente bien. Sí, esta es chusca, chusca lo que le sigue, o sea, chusca lo que le sigue, y es justamente Vicente Fox quiere juntar a López Obrador y a Carlos Salinas para tomarse una foto por México.
Ay, ternurita. El expresidente Vicente Fox utilizó... Los corruptos de México. Sí, o sea, el expresidente Vicente Fox utilizó sus redes sociales para convocar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros tres exmandatarios de nuestro país a reunirse, ¿qué creen? Pues para tomarse una foto, para demostrar que qué, pues que México es primero, ¿no? El expresidente invitó a López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a reunirse en un lugar neutral y a tomarse una foto juntos. Dejó afuera a Peña Nieto. Pues, ¿qué pasó? Pues no, que México es primero. Pues, o sea, sí. Se hubiera también tomado en cuenta Pero se lo podemos fabricar nosotros directamente, le ponemos los corruptos de México. Sí, o sea... Eso es sencillo. Sí, o sea... Es que, ¿qué nombre le puedes poner a esa foto? Uh-huh. Está, en verdad, está... Es que ya está de para reírse ya. Está... O para llorar más todavía. Está de risa. Está de risa, mi querido O ya no Fox. Tiene tantos seguidores, Fox, y quiere agarrar algo de seguidores. Ya dirían aquí en México, ya siéntese, señora, ¿no? Cuando están así, entonces, pues, México va primero. Pues sí, presidente, pero pues ya no aplica su política ficción, como lo hemos dicho, y nada, o sea, parece que Obrador va a querer tomar la foto con Calderón, si le ha tirado toda la vida desde que empezó su sexenio y desde antes, todo lo que le ha tirado al sexenio de Calderón, ni se diga de Peña Nieto, o sea, entonces no. Pero bueno, si se toman la foto ya veremos, ¿verdad? No, por lo menos no el va a suceder. No va a suceder que lo veas en que se tomen la foto, pero creo yo que todo lo que hablan los políticos, ¿no? Por aquí nos hablamos y nos mentamos, luego nos vamos tomando un par de copas ahí escondidos y nos reímos de todo el país. Sí, totalmente. Lo que está pasando siempre en la política. Y bueno, justamente en las siguientes noticias, pues bueno, lo que les mencionaba hace un momento en relación con lo de la inseguridad y lo que está impactando justamente, pues la inseguridad enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países en México, esto lo afirma Ken Salazar. Con mapa en mano, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mostró los niveles de inseguridad en las distintas regiones de México al tiempo de señalar que en nuestro país es tiempo de resultados en esta materia. Hechos de violencia como los ocurridos justamente en Chihuahua, Baja California, Jalisco y Guanajuato, aunque no deben ser considerados terrorismo, provocan miedo en la población e inhiben la inversión, advirtió justamente el diplomático. El diplomático explicó la alerta anual de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el miércoles pasado se actualizó colocando a 6 estados en rojo. Entre ellos justamente está Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Colima y Zacatecas, a donde se les pide no viajar por los niveles de violencia. Entre 7 se encuentran en color naranja y otros también en estado como en amarillo. Previo a la conferencia de prensa, el embajador Salazar se reunió en su residencia con un grupo de empresarios encabezados por Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, quienes le expresaron sus preocupaciones respecto a este tema, y él reconoció el impacto que tiene la inseguridad en las inversiones. Se los acabo de mencionar, ya de allí impacto. Y evidentemente se está dando alerta de esto. Y ahí te puedo complementar porque una gran amiga mía y la directora de uno de los certámenes que hemos organizado y hemos recibido hasta incluso algún que otro premio de la UNESCO y todo, se dedica justo a traer la inversión de extranjera y empresarial a México. Y han caído muchos proyectos por lo mismo. Sí. Y sobre todo la zona de Querétaro y pegados a Guanajuato. Sí. Pero bueno, antes de irnos al primer corte, doy esta otra nota que tiene también que ver con la política. Y bueno, giran orden de aprehensión contra Simón Levy, ex subsecretario de Turismo. O sea, un juez del sistema procesal oral del Poder Judicial de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra del ex subsecretario de Turismo Federal, Simón Levy, por el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra y correspondales. De acuerdo con el oficio, los agravios son
Los agraviados justamente son María del Carmen Olvera y Arturo Pablo Peña, Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos. Fue el pasado 16 de agosto cuando el juzgador solicitó su captura inmediata y su presentación ante la unidad de gestión judicial ubicada en el reclusorio norte. Se sabe que la investigación en su contra se derivó a una agresión ocurrida el pasado 22 de noviembre del 2021 en contra de una de las agraviadas, que es Emma Yolanda Santos. La víctima acusó que Levi, quien es su vecino, pateó y golpeó la puerta de su domicilio en Polanco, ahí en Miguel Hidalgo. Las agresiones, asegura, derivaron de que le ganó un juicio al exfuncionario. Por estos mismos hechos, Simón presentó una denuncia contra su vecina y de su abogado por amenazas, para después se desistió de la querella. Él mismo quitó la de esta, pero ya lo procesaron y ahora sí va a ir a dar a la cárcel el ex subsecretario de turismo por andar molestando a las vecinas. Las agravió en el mismo condominio donde vive, las amenazó, les fue a patear la puerta, las golpeó. Bueno, este hombre hizo y deshizo, y pues justamente es que ya ese ya. Detalle del poder, se te nubla la vista y te nubla el cerebro y piensas que estás al final por encima de cualquier cosa y de la ley. Totalmente. Y pues bueno, vámonos a un corte, y regresando del corte voy a hablar acerca del Pinabete, cómo van acerca de este rescate allá en la mina de Coahuila. También otra de Gatell, diciendo que los consultorios privados y los de las farmacias son un engaño. Y bueno, entre otras notas traemos todavía lo más trending. Pero no dice que él es un engaño. Sí, traemos Rusia, China, que está pasando lluvias en Francia y es más. No se vayan, sigan aquí en Proyecto Radio MX sin remate informativo, Noticiero Matutino. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en TIC 40, Parada Obligada, con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chavorrucos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas El Termómetro de las Estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Barbie, let's go party. Bueno, ya, fue un corte brevísimo, rapidísimo, y regresamos. Les recordamos que está la transmisión en Facebook Live, para que puedan estar ahí con nosotros, por favor, acompañándonos. De igual manera, Remate Informativo, Noticiero Matutino en Facebook y @AlexCatalánMX, y tú, ¿en dónde es en tus redes? Las Bolas Deportes en Facebook y Catalín Pricot también en Facebook. Eso, muy bien. Porque Instagram y Twitter casi no lo usan. No me gustan. Bueno, oigan, pues continuando con noticias nacionales y importantes, pues bueno, dando seguimiento justamente a lo que pasó justamente en el Pinabete, pues expertos internacionales ahora ya están trabajando ahí también y validan los trabajos de rescate ahí justamente en el Pinabete. Mediante una videoconferencia con la empresa alemana DMT, se informó sobre las condiciones que se encontraron en la mina del Pinabete en la comunidad de Agüijita, justamente en el municipio de Sabinas, Coahuila. Desde el pasado 3 de agosto, justamente cuando 10 mineros quedaron atrapados, y la evolución de las condiciones al día de hoy, pues no han sido las más favorables. Ya llevan 2 semanas justamente atrapados. Y las lluvias no ayudaron, sobre todo, no, lo que no entendí. No están ayudando. Los especialistas reconocieron que se ha implementado una estrategia adecuada, al tiempo que se hizo un intercambio de experiencias sobre el abordaje de la problemática. Esto justamente lo está informando el gobierno de Coahuila. Por su parte, los representantes de las empresas Phoenix First Rescue llegaron esta tarde a Sabinas y se reunieron con los ingenieros expertos en minería de minerales Monclova,
que es Mimosa, para intercambiar información y revisar los trabajos realizados y cuyo objetivo es rescatar a los 10 mineros que aún permanecen atrapados en el socavón. Durante la reunión se presentaron los datos recabados por Mimosa durante las labores en el Pinabete, las mediciones hidrológicas, geológicas, litológicas y la estimación del minado, así como datos de las minas aledañas. Los representantes de Phoenix Fields Rescue reconocieron la estrategia realizada por los ingenieros y el equipo institucional de rescate y manifestaron su compromiso para sumarse a los esfuerzos y contribuir en el trabajo cooperativo que ya se realiza. Durante las próximas horas, los equipos de las empresas GeoProspect y Teotl continuarán procesando los datos de los levantamientos de los estudios geofísicos. El objetivo es contar con la mayor información posible que permita ubicar los puntos exactos en donde se realizarán las perforaciones para la inyección de material para el sellado del ingreso de agua a la mina. Familiares de los mineros pues reciben información por lo menos 2 veces al día por parte del mando unificado del equipo interinstitucional de rescate. Así que pues ya van 2 semanas y honestamente, y también se ha dicho mucho en varios portales de noticias, pues que realmente no están dando muchas esperanzas a los familiares de que por lo menos si se llega a concretar el rescate, estén vivos todavía los mineros. Sí, pero hay detalles que bueno, sí son complicadas, sobre todo la lluvia no ayuda, pero al mismo tiempo creo yo que es uno de los trabajos que se han descuidado por muchísimos años y no se ha invertido mucho en el tema de realmente el minerío sea mucho más seguro. Uh-huh. Ya sabemos que vamos bajo tierra y tú sabes perfectamente, cuando te metes en este tipo de cosas, sabes perfectamente que un día entras y ya no vuelves a salir. Uh-huh. Eso no son trabajos que realmente vas consciente a eso. Sí, son bien pagados, pero creo yo que al mismo tiempo, sobre todo aquí en México, por lo que yo he visto, el tema de lo que ganas con lo que implica, los riesgos que implican, no vale la pena. Sí, no, está complicado, digo, estar en una mina, y yo estuve en la mina del Edén, digo, ya es turística, ya ahí en San Ya Zacatecas, es más segura. Sí, ya es más segura. Pero en verdad entrar a una mina, ver toda esa parte, quienes conocen la mina del Edén en Zacatecas y han ido, pues, no me dejarán mentir, qué impresionante lo que hay en la mina, todo lo que hay en la parte del subsuelo y toda la vida que hay adentro de ahí, o sea, unos manantiales, o sea, uf, qué barbaridad, qué impresión, o sea, en verdad. No, hay vida debajo de la tierra, debajo de la tierra. Sí, sí, es impresionante. Ojalá, esperemos que en estos próximos días se dé una mejor noticia alentadora a los familiares. Que lo importante para ellos es tener a su familia. Mira, con de vida, momento me queda claro, pero el detalle es que todavía no están declarados muertos. No, todavía. Y creo yo que es un avance bastante ya, más, para eso. Es correcto. Pero bueno, pasando y bueno, otra de Gatell. Pues de Gatell dice que los consultorios de farmacias pues son un engaño. O sea, pues ahí te encargamos, Gatell. O sea, como siempre. Tienen una cédula de doctor, por lo menos. Una tras otra. Los consultorios adyacentes a las farmacias de cadena o de franquicias no deberían de existir, pues las condiciones de operación son precarias para los pacientes y para los médicos que allá atienden, aseguró el subsecretario Hugo López Gatell. Ahí les encargamos a Gatell, ¿no? Dijo que en la época más fuerte de la pandemia de COVID hubo casos en que los pacientes fueron mal diagnosticados y mal recetados por los médicos de esos consultorios y pudieron haber provocado la muerte de algunos de ellos. O sea, le aseguro que no más de las muertes que se dieron por no haber sido atendidos en los hospitales de donde eres responsable, señor Gatell. O sea, les aseguro. Donde tú saliste con COVID a la calle, para empezar. Y aparte andaba sin cubrebocas. Exacto. En todo momento. Todavía tienes que ser más farsante. De acuerdo a López Gatell, los médicos que tienen en esos consultorios adyacentes pueden tener una preparación académica adecuada, pero operan principalmente como agentes de ventas de las farmacias donde están ubicados. El hecho que no se cobre por la consulta médica y que se recomienden las medicinas que se venden por el propio establecimiento es una práctica alejada de los estándares de atención seria de un paciente.
dijo que los consultorios de farmacias operan gracias a los permisos que se entregaron en administraciones anteriores a través de la COFEPRIS. Adelantó que la COFEPRIS no permitirá la operación de más consultorios de ese tipo, además de que será más estricta la operación de los que ya existen. Ahora, dice justamente que respecto a la pandemia del COVID, dijo que se tienen 5 semanas consecutivas a la baja en casos detectados en hospitalización general y con ventilador. Eso dice él en relación al COVID. Se alcanzó una vacunación contra el COVID del 81% de la población elegible, pues ya recibió el esquema completo y se tiene por lo menos el 70% de avance en la aplicación de los refuerzos. Pues yo nada más le digo que muchos estados de la República ni siquiera han llegado a los refuerzos, ¿eh? O sea, ahí ni siquiera han aplicado en muchos estados de la República ni tercera ni cuarta dosis. Se han quedado solamente en la unidosis y hasta dos. Es hasta ahí todo lo que tienen. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2021, de las personas que están afiliadas al IMSS o al ISSSTE, el 39 y 49% respectivamente prefieren atenderse en servicios privados. Pues obvio. Los consultorios al lado de las farmacias o los pequeños consultorios de las colonias forman desde hace años un tercer brazo de la atención médica de millones de mexicanos que buscan una atención rápida y efectiva. La mayor mortalidad por COVID-19 se registró en municipios de pobreza extrema, en donde la gente trabaja de manera informal y en donde casi un 70% de esta población acudió a los consultorios de las farmacias y de las colonias. Yo sí le quiero decir a Gatell que no manche, o sea, de verdad, por no decirlo de otra manera. En verdad, yo sí he ido a consultorios privados, aparte que yo tengo las prestaciones. Y son menos preparados que los doctores de los consultorios de las farmacias, porque sí realmente les interesan, y lo digo también de primera mano, les interesa que tienen un doctor capacitado para poder vender sus medicinas. Claro. Y que la gente luego, si a mí me va a funcionar irme a un consultorio de una farmacia, no vamos a dar nombres, seguramente te voy a recomendar, no, vete ahí, que ahí a mí sí me ayudaron y me eso. Sí, siempre hay. A base de eso va a funcionar un negocio. Va a funcionar, y que me queda claro que es negocio para las farmacias que tienen su consultorio. Sí, eso no se niega absolutamente. Para eso lo ponen. Exacto. Y te dan gratis pero la también, consulta. Pero también en no todos, ¿eh? No sí. Todos te lo dan gratis. En farmacias del ahorro sí te la dan gratis. Y lo manejan como orientación médica gratuita. Pero en todas las demás farmacias similares y en otras tantas, sí te cobran la consulta, que te vale desde los 30 a 50 pesos, más o menos. No, pero no vas a Hospital Ángeles que te cobren 1,500. Bueno, por eso digo, pero esto estamos hablando justo de este tipo de consultorios, en donde, pues, por esa cantidad, te dan una atención médica, te venden el medicamento, evidentemente, en la misma farmacia, pero lo hace también la gente, yo lo he hecho, por fines más prácticos. Porque si a mí me duele el estómago, me duele la cabeza y quiero una atención médica, si voy al IMSS o voy al ISSSTE, ¿qué creen que me van a decir? Vaya urgencias. Y en urgencias es 3 horas perder, si no hasta casi más de todo el día, ¿eh? Y si no tienes cita en el IMSS o en el ISSSTE, no puedes llegar y decir, oiga, quiero que me atiendan ahorita. Te mandan urgencias y ahí es perder hasta 4 o 5 horas. En un consultorio por lo menos sabes que te van a atender al momento. Por eso la gente va, pero no puede dejar también sin trabajo a todos esos doctores que están ahí, ni tampoco a los demás. Tiene que ser un libre mercado y que yo escoja donde quiera ir. Es correcto. No me tienes que guiar tú a un consultorio privado donde me cobran 1,000 pesos una consulta y me van a mandar a la farmacia del ahorro a comprar las medicinas. Ay, Gatell, no te digo. O sea, ¿cómo lo ayudamos, verdad? ¿Cómo se le puede ayudar a este señor? Lo ayudamos con quitarle el puesto. Pero ya le quedan 2 años, ojalá, y ya. ¿Desde cuándo el señor Gatell, perdón, pero ya debió de haberse ido? Pero bueno, pasando a noticias internacionales, pues bueno, las lluvias torrenciales colapsan varias estaciones del metro de París. O sea, si pensábamos que solo aquí en México ocurría, pues no, también en París justamente está ocurriendo. El cambio climático no les da tregua y sigue provocando estragos alrededor del mundo entero. En este caso, las afectaciones se registraron en París, en donde varias estaciones del metro se inundaron después de que una fuerte tormenta eléctrica hiciera justamente la suya. Las intensas lluvias azotaron la ciudad luz el martes por la noche, poco después de una ola de calor que se sintió en Francia y en toda Europa desde hace algunos ya meses, y que también encendió las alarmas desde hace unas semanas.
Las fuertes lluvias de las últimas horas en París provocaron inundaciones en distintas estaciones del metro, llegando a tener justamente que cerrar algunas. Una fuerte granizada golpeó París y otras regiones en la repentina tormenta. En imágenes compartidas justamente en redes sociales se observa cómo el agua de la lluvia cayó por las escaleras de las estaciones del metro y de los andenes. Recordemos que toda Europa, o sea, ha sido azotada en las últimas fechas por unas olas de calor impresionante. Arriba de 35 grados centígrados y han llegado hasta los 45 grados. Alemania, España, Francia, toda esa parte, Italia, o sea, han estado. Está duro el calor. El calor está impresionante y ahora pues les está llegando la lluvia de manera impresionante. De veras que el cambio climático está cañón, cañón. O sea, así como puede de repente estar el sol en todo su esplendor, como al momento. Digo, aquí en la Ciudad de México estamos acostumbrados a que tenemos todos los climas en un día. Sí. Pero sí hay ciudades donde de plano es demasiado extremo el calor. Y bueno, pues ni hablar. No solo aquí en México se nos inunda Pantitlán y ya saben, y Buenavista. El periférico, el viaducto. También sucede en París. Y bueno, China y Rusia unen poderío militar. Si pensábamos que esto de la guerra entre Ucrania con Rusia estaba por terminar, pues no. Ahora justamente China se va a unir al campo a la cuestión militar justamente con Rusia. El Ministerio de Defensa chino anunció el día de ayer que enviarán tropas a Rusia para participar a finales de agosto en maniobras militares conjuntas con otros países. O sea, abusados, esto se viene complicado. La participación de China con los ejercicios conjuntos no está relacionada con la actual situación internacional y regional, dijo el ministerio en un comunicado en alusión a la invasión de Rusia contra Ucrania. En los ejercicios que se llevará a cabo en 13 polígonos militares, según comunicó Rusia, aparte de tropas de tierra y aire del país eslavo, participarán soldados del Ejército Popular de Liberación de India, Bielorrusia, Tayikistán y Mongolia. Esto implica que se unen en el segundo y tercer ejércitos más poderosos del mundo. En conjunto, ambas naciones reportan un gasto militar de 253.142 millones de dólares. En contraste, Estados Unidos, el país que más destina este rublo, destinó 777.251 millones de dólares. Rusia y China cuentan con personal activo de 2.939.000 personas, según el portal de análisis de datos militares. El mes pasado, Moscú anunció planes para realizar ejercicios Vostok del 30 de agosto al 5 de septiembre, por lo cual justamente el Ministerio de Defensa de China explicó que su participación en los ejercicios forma parte de un acuerdo de cooperación anual bilateral con Rusia. Bajo la administración del presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, ambas naciones se han acercado cada vez más. Híjoles, eso sí, no eso sí es bueno. Un peligro. Eso sí. Y si implican a India por ahí, todo demás. Ya no te digo eso de sí. Los demás. Eso porque sí. Son las tres poblaciones más grandes del mundo que tienen más de 3.000 millones de personas. Sí, la potencia. Pues, ahí es todo grande. El poder sí. Del mundo. Sí, totalmente. Y pues bueno, pasando a otras cosas, pues medio agradables. Y chuscas también, pues turistas surfean en el Gran Canal de Venecia y el alcalde los llama imbéciles. Yo creo que es poco, ¿no? O sea, hazme el favor. Dos turistas hicieron del Gran Canal de Venecia una pista por la que bajaron a toda velocidad en dos tablas del surf motorizadas, lo que enfureció a las autoridades de la ciudad. El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, calificó a los culpables de imbéciles después de que fueran filmados en el canal el miércoles pasado y ofreció una cena en un restaurante a que pudiera identificarlos. La policía local no tardó en localizarlos. Cada uno de los turistas fue multado con hasta 1.500 euros y además les confiscaron sus tablas de surf valuadas en unos 25.000 euros, según un comunicado de la oficina de Brugnaro. Las imágenes de los hombres surfeando por el canal se hicieron virales en las redes sociales y ayudaron a la policía a identificarlos, aunque las autoridades municipales no hicieron público quiénes eran. O sea, ¿a quién se le ocurre? A ver, o sea, agarrar al son niños ricos, porque para una tabla de surf de 25 mil dólares, son niños ricos que buscan eso, llamar la atención y luego tienen sí. Seguidores. Eso. Luego, ¿eso les importa? ¿Le van a dar una multa? ¿Eh?
y ya están en la calle. Sí, totalmente. Pero es el tema del morbo de lo que pasa. Ay, no. Pero de veras que está, el mundo está de cabeza, el mundo está de cabeza. Y pues bueno, justamente hablando de los bombardeos y hablando justamente de Ucrania, pues el bombardeo en la ciudad de Ucrania de Kharkov dejó 6 muertos. Al menos 6 personas murieron y 16 resultaron heridas el miércoles en un bombardeo ruso en Kharkov, ciudad del noreste de Ucrania y segunda mayor del país, anunció el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó el ataque tachándolo de despreciable y cínico. Anteriormente, el alcalde de la ciudad, Igor Terehov, había ofrecido un balance de 3 muertos y 10 heridos, pero el gobernador regional, Oleg Sinekhubov, informó en Telegram que el saldo de las víctimas había subido. También reitero, es lamentable y esto no acaba. Y ya llevamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Vamos para 6 meses, medio año con estos ataques de Rusia contra Ucrania. Y no tiene fin, ¿eh? No hay fin, no hay fin. Pasando también a otras noticias justamente que son pues chistosonas también, así como lo de Leo. Pues cachan pareja teniendo sexo en la rueda de la fortuna y los niños vieron todo. Hazme el favor. David Davis y Helter Johnson podrían enfrentar una pena de hasta 180 días de cárcel por dar rienda suelta a su pasión ante la presencia de niños en un parque de diversiones allá en Estados Unidos. Una pareja demasiado efusiva fue acusada de indecencia pública y de otros cargos en Estados Unidos luego de ser sorprendidos manteniendo relaciones sexuales a bordo de una rueda de la fortuna, en la que también viajaban niños que vieron y escucharon todo el episodio. David Davis y Heather Johnson, ambos de 32 años de edad, dieron rienda suelta a su amor el pasado fin de semana en una silla de la rueda de la fortuna gigante en el parque de diversiones de Cedar Point en Ohio. Y bueno, en un principio Davis y Johnson negaron los hechos y alegaron que ella se había inclinado para recoger un paquete de cigarrillos que se les habían caído. La pareja fue acusada de delitos menores en primer grado, lo que significa que ambos podrían enfrentar una pena de hasta 180 días de cárcel. El Tribunal Municipal de Sandusky está a cargo del caso. ¿Cómo se les ocurre? Sí, en España también han encontrado cosas de esas. Ay, que dices, no, bueno. Bueno, pues a lo mejor les faltaba como fantasía, ¿no? Hacerlo una rueda de fortuna. Pero pues lo hubieran hecho ya cuando no había tanta gente, ¿no? Pues como le dijo, baja por los chescos y dijo ella, no, pues son los cigarros, ¿no? Pues ¿cuáles cigarros? Pero bueno, pasando en noticias de aquí de la ciudad, justamente dicen, salimos en la portada. El Metrobús presume aparición en el video de Human Kind de Coldplay. El Metrobús presumió su aparición en el video Human Kind que estrenó la banda británica Coldplay. El clip fue filmado en la Ciudad de México y muestra algunas zonas de la capital y los conciertos que realizó este año justamente en el Foro Sol. A través de redes sociales, el Metrobús publicó una estampa del video en donde se observa la estación Insurgentes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también aprovechó para agradecer a la banda británica haber grabado el video de la canción Human Kind en la Ciudad de México. En el clip musical se observan distintos puntos emblemáticos de la capital del país, tales como el Monumento a la Revolución, la Fuente de las Cibeles y los conciertos en el Foro Sol. Pues claro, pues la Sheinbaum le menos conviene. Mal. Sí, menos pues, mal que, dijo, que hay algo bueno de la Ciudad de México, porque pues sí, ¿no? Pues, oye, y adicional a eso, pues bueno, en la siguiente nota, pues Sheinbaum también dijo que tendremos 2 desfiles para el Día de Muertos. La Ciudad de México alista los eventos turísticos para los últimos meses del 2022 y justamente anunció que para el Día de Muertos habrá 2 desfiles, además de la tradicional ofrenda. Detalló que tanto en la ofrenda como en uno de los desfiles habrá representación de todos los estados de la República. La jefa de gobierno compartió que la invitación es para que los estados envíen algún elemento representativo que les dé presencia en el desfile del Día de Muertos. También se refirió al evento de la Fórmula 1, las festividades de diciembre y los conciertos que se tienen previstos, que justamente son como ya en la última parte de este cuatrimestre de este 2022. Pues menos mal, ¿no? Y bueno, en noticias un poquito de espectáculos, pues bueno, Henry Cavill ya no es el más guapo del mundo. ¿Cómo creen? No creerán quién lo desbancó. A sus 39 años, Henry Cavill es considerado uno de los hombres más atractivos del espectáculo, aunque según un listado de la plataforma TC Candler, fue superado ahora por un miembro de ¿quién creen? Pues de BTS. Pues ¿cómo creen? No, Henry Cavill es Henry Cavill, hombre, caray, qué hombre.
Se trata de Kim Nam-hoon, de 27 años, líder de la banda de K-pop. Aunque el resultado final se dará a conocer en diciembre, el fandom de ambos salió en su defensa en redes sociales. No, no, no. ¿Cómo comparan a mi Henry Cavill con este chico? No, no, no. Digo, estuviera aquí Jun, ya me hubiera dicho, sí, BTS, BTS. Pero no, Henry Cavill. Menos mal, ¿no? O sea, si Henry, no ya, perdón, ya empezaba el pleito. Henry Cavill, digo, uf, no, es un dios griego ese hombre. Es un dios griego, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a diciembre con él. Y filtran también candentes fotos de la nueva novia de Piqué en bikini. Recientemente, el tabloide británico The Sun reveló la identidad de la mujer con la que Piqué se involucró sentimentalmente antes de separarse con Shakira. La joven con la que engañó a la colombiana se llama Clara Shia Martí y tiene 23 años. Y bueno, de ahí se filtraron unas fotos de ella en bikini y todo. Y dices, ese Piqué no anda tan perdido, ¿eh? Le encanta andar de Piqué, ¿no? Le encanta andar... Me encanta andar de piqué y todo. Y pues bueno, y en la última noticia que tiene que ver con espectáculos, filtran audios que relacionan a Plácido Domingo con la secta del horror. Fue, llevó no, todo ellos lo y hicieron se directamente empezó. Para TikTok. Claro, sí, nada más. Pero qué bárbaros, en verdad, qué ingenio. Y bueno, cuando en la siguiente nota, cuando vas para Pantitlán, pero tu celular se bajó en Chanco. Meme se viraliza. Un ingenioso meme que retrata la triste historia de un joven que sufrió un robo por quedarse dormido en el transporte público. Se viralizó en las últimas horas con el título Cuando vas para Pantitlán, pero tu celular se bajó en Chalco. Usuarios comparten una imagen donde aparece un joven que por quedarse dormido a bordo de un camión de transporte público no se percata del momento en que le robaron el celular. Es hasta el momento en el que despierta cuando el joven se da cuenta que su celular ya se había bajado del camión y solo se quedó con los audífonos, por lo que no quedó más que
reírse de la situación, hazme el favor. Pero también, ¿cómo se les ocurre? Y sí pasa, ¿eh? Muchos ves que van en el transporte público dormido y van con el celular ahí, se les queda. Pues, ¿cómo no se los van a quitar? Pero bueno, mujer intenta irse del mercado sin pagar porque Dios dice que Dios le dijo que todo sería gratis. No, ahora que apareció una mujer, apareció una mujer que desea irse del mercado sin pagar un solo quinto porque así se lo dijo. En un video que se hizo viral puede verse una mujer aparentemente cristiana que llega con el cajero y le avisa que va a llevar el producto sin gastar un solo centavo, a lo que él le responde que eso no es posible. Esto no se lo creyó el encargado, quien se encargó de quitarle la bolsa donde tenía toda la comida que había escogido. Después ella mencionó pues que no tenía dinero ni nada que darle a sus hijos, pero que iba con el favor de Dios, que le dijo que no pagara. Hay que ir a trabajar, señora. Ay, no. En verdad, entre otras noticias, pues bueno, jóvenes arrastran a su amigo borracho por el metro y se hace viral. Así lo demostró un video que se hizo viral a través de TikTok, en el que se puede ver cómo dos jóvenes llevan arrastrando a su amigo por una estación del metro de la Ciudad de México. Aparentemente fue ahí en el Metro Allende. La razón, pues el joven se emborrachó tanto que ya no podía caminar. Además de arrastrarlo por todo el piso, los amigos revisan las bolsas de sus pantalones y otro trata de quitarle los tenis. Mientras ellos se deduce, un policía que encuentra la escena, pues nada más los observa de ver cómo llevan arrastrando al amigo por todos lados. Y y pues bueno, por lo menos esta cuestión se puede ver así, ¿no? Y que pues bueno, y ya justamente para poder terminar y darle paso a Catalín, porque ya el tiempo, me quedé con muchas notas todavía, pero la última que les quiero dar es acerca de que venden billete de 50 pesos del ajolote en medio millón de pesos. Y cuando se trata de algo de colección, quien vende el artículo puede obtener, y tal es el caso del billete. Yo nunca he visto el billete de 50 pesos del ajolote, yo no lo he visto, la verdad. Y justamente en Mercado Libre aparece el nuevo billete de 50 pesos, y lo venden en 500 mil pesos. Su vendedor se justifica diciendo que es especial por la serie AA, es decir, que son de los primeros billetes que se imprimieron, pero hasta medio millón, oye. Es que el loco tiene que ser el que lo va a comprar, no el que lo vende. Y por favor, ¿se lo dan de cambio? O sea, lo peor que te puede pasar es justamente eso. Que te lo den de cambio y tú lo hayas pagado en medio millón de pesos. Sí. ¿No? Ahí sí, me quiero volver chango. Y bueno, pues la otra semana seguiré con más notas. Me quedé con muchas notas todavía de trending en el tintero. Pero bueno, quiero darle paso a Catalín con lo mejor del remate de los deportes. Que traes también muchas cosas padres. Y por ahí ya te comentaron algunas cosas. Sí. Nos ven desde Uruguay incluso. Sí. Cuéntanos qué hay en los deportes, mi querido Catalín. Pues hay mucha tristeza y mucha alegría al mismo tiempo. Alegría porque hay tristeza al mismo tiempo. Y tú te acuerdas que por aquí hace un mes y algo vine aquí muy revolucionado con el tema de Dani Alves en Pumas. Uh-huh. Y lo dije claramente que no serviría para Pumas. Y hoy por hoy los frutos ahí están. No uh-huh. sirve para Pumas porque Pumas, desde que llegó Dani Alves, empató 3 partidos y perdió 2. Uh-huh. Con él en la cancha. Y hoy fíjate que todo el mundo dice lo que yo llevo más de un mes y pico diciendo, que Dani Alves, una, no sirve para Pumas. Uh-huh. 2, Lilín no sabe jugar con un jugador de tanta calidad porque no es malo. Pero si tú lo pones de medio de contención, que haga lo que pasa, por ejemplo, en el Real Madrid con Casimiro, que hoy se va. Uh-huh. Tú no puedes poner a un jugador que solo ha jugado de lateral, lo pones jugar de que te corte el juego, de que te arme un juego, y no es que no sepa dar un buen pase y que no sepa a jugar eso. Ajá. Pero de ahí, la orientación en la cancha es fundamental, saber girar la cabeza. Cuando tú durante 30 años o 20 años de carrera has estado mirando solo del lado izquierdo, es muy complicado que tengas la visión de 360 grados uh-huh. para que realmente puedas ver la cancha. Porque un medio de contención como, por ejemplo, es Casimiro, que hoy se va del Real Madrid, tienes que tener la visión 360 grados para saber dónde estás, quién está detrás de ti, quién está enfrente, y sabes que cuando en el momento que robas el balón o qué posibilidades tiene el otro jugador, el que viene con el balón, para saber dónde vas para poderle quitar rápido el balón. Uh-huh. Y es una óptica muy complicada, y Pumas y Lilini no ha sabido
dejar, tenía un bloque en el centro de la cancha con dos jugadores muy jóvenes, que Pumas ganó un partido, empató otro, metió a Dani Alves ahí y rompió todo el esquema de Pumas. Y hoy por hoy, pues, hace una semana los humillaron y ayer perdieron. De alguna forma para mí es otra humillación más. ¿Por qué? Porque Pumas se pone 2-0 y va ganando en el primer tiempo. Y al final del primer tiempo reduce el marcador San Luis. Y en 10 minutos en el segundo tiempo San Luis le marca otros dos goles. Y al final Pumas pierde 3-2. Uh-huh. Un partido que ya va ganando 2-0. Entonces realmente el manejo de cancha de Lilini no ha sido lo más adecuado. Sobre todo en tema Dani Alves. Y gastan de 3 millones a un jugador y por ejemplo, y lo conté aquí, ¿no? Donde yo dije, ¿no? Que yo puse sobre unos comentarios de los grupos de aficionados de Pumas, un comentario que no servía y todo el mundo dice, no, y ahorita voy y me compro la prueba. Y ahorita todo el mundo quiere que se vaya. Bueno, pues, o sea, son de esas cosas incongruentes, ¿no? Es que exactamente, porque yo lo dije aquí, digo, sí. Tú 3 millones de dólares, ponte y lo metieron 10 jóvenes de 19, 20 años y ponte a jugar con ellos. Uh-huh. No puedes invertir en un jugador que no te va a dar, no te va a ayudar. Y menos si no lo pones que juegue donde realmente te puede ayudar. Es correcto. Entonces, realmente eso es la gran noticia triste para Pumas, que tiraron un dinero a la basura y había una foto que le mandé a uno de mis amigos de Pumas igual, ¿no? Que por ahí Marcelo no encuentra equipo porque tampoco quiere. Uh-huh. Porque él no quiere moverse mucho porque su hijo juega en las fuerzas básicas en la Real Madrid Castilla. Entonces no quiere moverse. Sí, ofertas ha tenido, pero él no le mueve tanto ya al fútbol ni el dinero del fútbol, sino temas, actividades empresariales y sobre todo el futuro de su hijo. Uh-huh. Y no se quiere ir de Madrid. Y entonces le mandé una foto y digo, mira, aquí está Pumas con el maletín de atrás de él también. Y fíjate que ahorita, aunque nos reamos 2 segundos, no, fíjate, una dupla. Ajá. Marcelo, Dani Alves, pero que los pongas que jueguen de extremos abiertos, te da mucho. Pero si tú los vas a poner los dos juntos en el centro del campo, no sirven para nada. Marcelo puede más que Dani Alves jugar, por ejemplo, en el centro. Ups. Pero realmente ese es el detalle más complicado del fútbol mexicano. Y hay dos notas muy complicadas para la selección mexicana. Uh-huh. Y una un poquito menos, ¿no? Ayer Tecatito Corona en la mañana sufrió una rotura de peroné, tiene una fractura y se extendieron los ligamentos. Un desafortunado encuentro en el entrenamiento y se va a perder el Mundial 100% seguro. Eso entonces, sí, eso es una gran noticia triste para el fútbol mexicano. Y la otra, que todavía Guardado con el Betis no ha podido ser inscrito por el tema fair play financiero allá, porque también allá los equipos durante años atrás han pagado a los futbolistas. Y hoy por hoy que la FIFA, la UEFA, todas las ligas en el mundo intentan nivelar un poquito y bajar un poquito las prestaciones que cobran algunos jugadores, sobre todo, y que los jugadores... Hoy hay una guerra muy, muy complicada en el mundo del deporte, donde el dinero predomina. Uh-huh. A raíz de todo. Ya no importa si es bueno. Si vendes un poquito de playeras, vas. Si vendes esto, vas. Si eres un poquito bueno, vas. Y los clubes, creo yo, que poco a poco se han empezado a dar cuenta de que no pueden pagar a futbolistas, y luego que el futbolista al mismo tiempo no quiera cumplir realmente con sus obligaciones, porque firmas un contrato de 20 millones de euros o de dólares, ya te da igual si vas a jugar o no vas a jugar. Claro. Si juegas bien, si tu equipo pierde, si tu equipo empata, si eso, ¿por qué? Porque ya tú ese dinero lo tienes seguro, y como son contratos que obligan al club a pagarte, juegues, no juegues, hagas lo que hagas. Uh-huh. Ya no y el club no tiene un rendimiento a tus prestaciones, un reingreso, un retorno de resultados, de que el equipo gana dinero. Uh-huh. Si el equipo pierde dinero. Entonces ese esquema, y vimos también la pelea que hubo en Paris Saint-Germain por un penalti que quería tirar Neymar, nunca Mbappé quería, porque Mbappé, y hoy por hoy están en la boca de todo el mundo,
porque es como si fuera él el director deportivo, porque se movió igual por tanto dinero que todavía no se sabe 100% cuánto dinero le ofrecieron para que se queden, pero de que tiene, sobre todo tiene todo ese poder administrativo ya casi en Paris Saint-Germain, un futbolista de 22 años, es impresionante eso. Y mucha gente en el mundo del fútbol lo ha dicho que es imposible. De hecho, Real Madrid desistió ya de intentar traérselo. Ya incluso el director, el presidente de Real Madrid dijo que ya no quería ese tipo de jugador, no lo quiere en su equipo, porque Real, si no te quiere Real Madrid porque eres muy bueno, pero cuando ven ciertas cosas, pues ya has perdido tu carrera un poquito de futbolista. Y como última nota, pues lo que decía hace un momento, ¿no? Casemiro va a ser nuevo jugador del Manchester United. De alguna u otra forma ha sorprendido a muchísima gente, y no ha sorprendido que Manchester United vaya por Casemiro, sino que Casemiro acepte ese reto. Pero creo yo que a la edad que él tiene, 31 años, y le ofrecen un contrato por 4 años, cobrando el doble de lo que cobra hoy por hoy, y un jugador que lo ha ganado todo, y por un lado, y mucha gente dice que no tendría que irse, no. Yo para mí, y me gusta eso, y no es del dinero, sino que se va a un equipo que no va a jugar la Champions League, que va a jugar la Europa League, y sobre todo que un equipo que hoy por hoy es un desastre. Uno de los grandes equipos del mundo del fútbol es un desastre hoy por hoy, y creo que para él es el reto de yo puedo ayudar, a base de que me van a pagar muy bien, de ayudarlos a remendir el barco y levantarlo y subirlo a la altura que estaban, porque por ahí se hablaban, ¿no? Que había un par de chismecitos, ¿no? Donde decían, ¿no? Ahorita Casemiro cuando va a entrar a la media cancha, igual que cuando va a ver, pues va a dar la media vuelta para dar un pase hacia atrás y va a ver a Miguel, vamos a ver qué va a hacer con el balón. Por el detalle, sí. ¿No? Y por ahí también se habla de Marcelo Flores, que parece que ya va a empezar a jugar con Oviedo, con el equipo de Grupo Pachuca, y vamos a ver si a lo mejor él puede llevar el detalle de cobrar las pérdidas de Tecatito, por lo menos. Bueno. De la selección nacional. Pues bueno, o sea, se ve que viene todavía con muchas cosas, ¿no? O sea, sí. Va a estar bueno. Es seguimiento, que va a estar buena esa nota. Y vamos a ver el crecimiento que va a tener, sí, Marcelo Flores, porque es un jugador de 19 años, sí, con mucha proyección, pero ha tocado ciertas teclitas que a lo mejor no tenía que haber tocado, sino que tenía que haberse quedado en el Arsenal y aprenda. Y aprenda más de ahí. No querer ser ya el nuevo estándar de México. Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, a lo mejor él sabe de su potencial. Tus redes, mi querido Catalín. Pues me encuentran, y todas las notas deportivas lo encuentran en Las Bolas Deportes en Facebook o en la página de Catalín Pericopo en Facebook también. Muchas gracias, mi querido Catalín. Gracias por quedarte conmigo todo este tiempo. Gracias. Hoy no pude estar aquí, mi querido Jun. Le mandamos un saludo a nuestro querido Ubaldito. No pudieron. Y a Andrés también, que se mejore mucho, que anda malito también, mi querido Andrés. Les mandamos un saludo a todo el equipo de Remate Informativo. Gracias, Catalín, que la verdad, no, gracias a ti, Alejandro. Que se quedara aquí conmigo estuvo padrísimo, tenerlo aquí conmigo todo recuperamos el tiempo que no he estado por aquí, ¿no? Aunque he estado vía Zoom, ¿no? Pero no he estado aquí, pero me encanta más esto, que estés aquí. Eso se vive más, la radio se vive aquí. Sí, mil veces. Definitivamente. Mil veces se vive más aquí. Gracias, Diego, en cabina. Gracias a toda la producción de Proyecto Radio MX. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito. Síganse cuidando, por favor. Y aquí nos vemos el próximo viernes con más notas aquí en Remate Informativo, su noticiero matutino. Soy Alejandro Catalán. Síganos en red. Sigan con toda la programación de Proyecto Radio MX. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Gracias por su preferencia, por habernos sintonizado en una nueva transmisión de Remate Informativo, su noticiero matutino, segunda temporada. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana con más información, noticias, entretenimiento y debates a través de la señal de Proyecto Radio MX con sentido social. Redes sociales, Remate Informativo, noticiero matutino, Facebook e Instagram.
Hasta pronto.